Hace muchísimos años vivía aún un pueblo humilde, una bella muchacha llamada María. Dicen algunos que era la más hermosa de todo el mundo. Y como era tan linda, María se consideraba superior a la demás gente. A medida que María crecía, aumentaba su belleza y su altivez también aumentaba. No echaba ni una mirada a los jóvenes de su pueblo que la pretendían. No eran bastante guapos para ella. Cuando yo me case, decía María, voy a casarme con el hombre más guapo del mundo. Un día llegó al pueblo de María un hombre que parecía ser el mero hombre con quien ella hablaba. Era el hijo arrogante de un ranchero rico del llano más al sur. Montaba a caballo como un comanche. Si tenía un caballo que se amansaba, lo regalaba y iba al llano para capturar una caballo salvaje. Pues pensaba que no le convenía a un hombre montar un caballo que no era medio bronco. Era guapísimo, tocaba la guitarra y cantaba bien. Y María se decidió que este era el hombre para ella. Tenía mañas para ganárselo. Si el ranchero le hablaba cuando lo topaban en el sendero, María volteaba la cabeza. Cuando acudía por la tarde para tocar su guitarra y darle serenata a María, ella no le iba ni a la ventana. Rechazaba sus regalos costosos de un ranchero le enviaba. El joven ranchero se enredó. Esa engreída María, se dijo a sí mismo, yo puedo conquistar su corazón. Juro que más me casaré con ella. Y todo resultó como María había tramado. Dentro de poco, María y el ranchero se comprometieron y luego se casaron. Al principio todo estaba bien. Tuvieron dos hijos y parecían una familia feliz. Y todo resultó como María había tramado. Dentro de poco, María y el ranchero se comprometieron, pero pasaron varios años y el ranchero volvió a la vida bárbara del llano. Se quedaba fuera del pueblo por meses. Cuando volvía a casa, era solamente para visitar a sus niños. No parecía sentir nada por la bella María. Hasta hablaba de dejar al lado a María para casarse con una mujer rica. Siendo tan orgullosa, claro que María se enojaba mucho con el ranchero. Además, se enojaba con sus hijos, pues el ranchero les mostraba mucho cariño mientras que a ella la desheredaba. Una tarde, cuando se paseaba María con sus niños por la alameda al lado del río, el ranchero pasó en un coche ligero. Una dama elegante estaba sentada a su lado. Paró el coche y saludó a sus hijos, pero no le dio ni un vistazo a María. Azotó a los caballos calle arriba. Al ver todo eso, María sintió una rabia terrible y toda la emoción se dirigió contra sus hijos. Y aunque de lástima decirlo, se cuenta que en su rabia, María agarró a los dos niños y los arrojó al río. Pero al verlos llevados por el río, María se dio cuenta de lo que había hecho. Echó a correr por la orilla del río, extendiéndoles los brazos. Pero ya quedaron perdidos. Corrió y corrió María, impulsada por el temor que llenó su corazón, hasta que se cayó rendida al suelo y quedó quieta. A la mañana siguiente, un viajero vio, tendida en la orilla del río, a una linda mujer muerta y contó la noticia a luz del pueblo. Ahí encontraron a María y la enterraron donde había caído. Pero aquella misma noche, la gente del pueblo oyeron algo como llantos cerca del río. Al principio pensaron que era el viento, pero al escuchar más bien oyeron palabras. ¡Ay, mis hijos! Lloraba una voz lastimosa. ¿Dónde están mis hijos? Vieron andar por la orilla del río a una mujer vestida en un manto largo y blanco.
como el que habían usado para vestir a María al enterrarla. Muchas noches oscuras la veían recorrer la ribera, pero más a menudo la oían llorar por sus niños, así que dejaron de llamarle María y le llamaron La Llorona. Con este nombre es conocida hasta ahora. Todavía advierten a los niños. Cuando se oscurece, métanse dentro de su casa, que la Llorona puede estar por aquí buscando a sus hijos. Ten cuidado, te puede confundir a ti por uno de sus hijos. Cuentan de muchos niños que han sido perseguidos por la Llorona, y unos que nunca han sido abrogados. ¿Será cierta esta historia? ¿Quién sabe? Algunos sostienen que sí, otros dicen que no. Pero los ancianos la cuentan a sus niños. Tal vez la oyeron cuando ellos mismos eran niños. Y algún día los niños de hoy la contarán en la misma forma a sus propios hijos y nietos.